Los materiales más costosos del mundo. El oro es sinónimo de lujo, ¿no? Este metal precioso a menudo es asociado con la realeza y la riqueza. Sin embargo, este metal no es el elemento más costoso del mundo, y el platino tampoco. Echemos una nueva mirada a los materiales más costosos según su peso. ¡Adelante! Trufa blanca, 5 dólares el gramo. Este hongo estacional es un manjar de la cocina y puede ser usado en platos como pastas, ensaladas y huevos fritos, o puesto en aceite para ser utilizado como saborizante. El precio récord pagado por una única trufa blanca fue alcanzado en diciembre de 2007, cuando el dueño del casino Macao, Stanley Ho, pagó 330 mil dólares por un espécimen de 1,5 kilogramos, descubierto por Luciano Sabini y su perro Rocco. Azafrán. 11 dólares el gramo. Cada flor de Crocus sativus produce tan solo 3 hebras de azafrán aromático, razón suficiente para que sea la especia más costosa del mundo. Además de ser usado en la cocina, el azafrán también se encuentra en diferentes medicamentos y cosméticos. Caviar iraní beluga, 35 dólares el gramo. El caviar beluga es el caviar más costoso de su tipo en el mercado. También conocido como almas, los huevos de estos costosos peces se comen crudos como aperitivo. Oro, 39,81 dólares el gramo. El oro en estado puro es blando y maleable y tiene que ser aleado con otros metales para aumentar su resistencia. Alrededor de la mitad del oro extraído en todo el mundo es usado en joyería, el negocio con oro más grande de todos. Además de la joyería, el oro también es utilizado en telescopios y conductores eléctricos. Rodio, 45 dólares el gramo. El químico inglés William Hyde Wollaston descubrió el rodio en una mena de platino bruto. Este metal pesado es utilizado en convertidores catalíticos de 3 vías para reducir las emisiones de carbono en los vehículos y también como agente anticorrosivo. Platino, 48 dólares el gramo. Este raro y preciado metal es ampliamente utilizado en joyería y también en convertidores catalíticos, aparatos eléctricos y medicamentos contra el cáncer. En el siglo XVIII, a causa de su rareza, Luis XV de Francia declaró al platino como un metal digno únicamente de un rey. Crème de la mer, 70 dólares el gramo. Esta crema antienvejecimiento e hidratante está compuesta de algas marinas y fue desarrollada mediante un pionero proceso de biofermentación. El producto fue concebido por un físico aeroespacial después de sufrir lesiones en la piel tras un experimento de laboratorio. Soliris, 167 dólares la onza líquida. Es el fármaco más caro del mundo y es utilizado en el tratamiento de un raro desorden sanguíneo, conocido como hemoglobinuria paroxística nocturna, que causa la ruptura de glóbulos rojos que liberan hemoglobina en la orina. Plutonio, 4.000 dólares el gramo. Solo pequeños rastros de este elemento pueden ser encontrados en la naturaleza. Su uso más significativo es en la operación de reactores nucleares para generar energía por medio de la fisión nuclear. Tafeita, entre 2.500 y 20.000 dólares el gramo. Es una gema de color púrpura compuesta de magnesio, berilio y aluminio. 1 millón de veces más escaso que el diamante y más duradero. Esa es la razón para que esta piedra preciosa tenga un precio de otro mundo. Veneno de escorpión, 10.000 dólares la onza líquida. De las miles de especies de escorpión conocidas, solamente el veneno de 25 de ellas es mortal para los seres humanos. Entonces, ¿por qué este increíble precio? La proteína que se encuentra en este veneno es usada para curar la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal y la esclerosis múltiple. Tritio, 30.000 dólares el gramo. Este es un isótopo radioactivo del hidrógeno que se forma durante una reacción nuclear. En la vida diaria es usado en los letreros luminosos de teatros, centros comerciales y edificios de oficinas. Diamante, 65 mil dólares por gramo. Los diamantes tienen un alto índice de refracción, razón por la cual parecen brillar con luz propia. Los diamantes más únicos y finamente cortados pueden llegar a ser uno de los lujos más buscados en el mundo. Californio 252, 27 millones de dólares el gramo. Este elemento químico metálico radioactivo se utiliza en equipos de detección e identificación de explosivos y minas terrestres, además de en el tratamiento del cáncer, entre otros.
Antimateria. 100 trillones de dólares por gramo. Esta fabulosa invención podría impulsar en el futuro los viajes espaciales a otros planetas y cuerpos celestes. En la actualidad, este increíblemente inestable material es difícil de producir y almacenar, ya que se divide a los pocos minutos de ser creado. Gracias por observar este vídeo. Por favor, comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como nos sea posible.